Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver estas cosas y ya está. 50 victorias, tenemos otro sobre para mañana. Tengo ahí los sobres para vosotros, aparte de los que hay que hacer. Y... voy a empezar con Division Rival ya directamente. Ojalá ya tenemos a alguien para jugar cuando quiera, esa persona. Y... vamos a ver, Dios mío. Siempre estamos en estas cosas. Me ha encantado tener gente con la cual compartir. Y nada, chicos, estamos aquí en el directo. Pues las cosas como nos han salido. Y nada. Con lo que tenemos, con lo que queremos estar y con los que tenemos. Estamos aquí jugando, estamos queriendo jugar ahora mismo, esperando a que haya más, más y mejor siempre. Hola a todos los que estáis, bienvenidos al nuevo directo, perdón, un momentito.
Pues vamos, vale. Perdón, chicos. Espero que estéis ya suscritos al canal y tal. Me lo puedo poner difícil. Nada, espero que os lo comentáis. Gol de córner de cabeza, gol. Dedicado a las dos personas que están ahí. Ahora hay una persona sola. Si no, era una opción que pone descargar, madre. Si no te deja, vale. Yo le puse de editor, o sea que supuestamente tú deberías dejar. ¿Por dónde viene el penalti? ¿Por dónde viene? Adiós. Fueron muy nerviosos, no es ni idea. Ay. La gente, esta gente, muchas gracias, Prudy. Que sepas que esto es lo que vas a tener como compañero si me decides aceptar cuando hagamos los cooperativos. Vale. Vivo, o sea, casi Prudem me siga viendo o lo que sea, se pueden hacer de Squad Battle y de Division Rival, ¿vale? Así que yo te ayudo y no me ayudas a mí, pero yo tampoco tengo esos objetivos, porque tengo amigos en FIFA aquí en PC. Así que cuando tú quieras.
trabajando haciendo estos castillos de Division Raiders para ver si somos una clasificatoria de fútbol para la semana que viene. Si no entramos, pues llegaremos a Cluber en lo que podamos también esta semana, estos días. Para las cosas que tienen que ver también con seguir. Pues, tanto la gente como lo que se cree que es no, que esas cosas no conseguir algo. Lo que va a conseguir es que no. Necesitas que cuando era mucho mejor. Y ellos que no están ni peleados ni nada. Estoy con la evolución y nuestro equipo año. Pero creo que tenemos. Lo que hagamos tú. Sí. Dos uno nos ha metido un segundo gol. Pues nada, chicos, aprueben, gracias. La que yo también, pero es lo que he dicho, ¿vale? Espera. Espero que siempre muchas cosas. Teniendo la suerte de tenerlos a todos. Sí, Calefón, Calefón, el mío hoy. Calefón, es donde me quedó. Espero que me toque ya la cámara después. El tema es hacerlo todo un poco mejor. Y nada, los que estáis, podéis, si os metéis, podéis seguirnos y podéis comentar muchas likes. Sí. Estamos aquí esperando por su teniendo problemas para bueno. Ah, y una cosa, por si acaso. Que sepáis que aquí somos capaces de lo mejor y de lo peor. Pero que estamos a punto de clasificarnos para Futsal, para la semana que viene, si todo va bien. Y estar aquí. Gracias a todos los que estén. Que sepáis que podéis comentar el saludo si estáis suscritos y lo que sea. Yo os agradezco el esfuerzo por mí. Mierda, tío, como tenía una posición de contra. Ay, cojo. Ay, doble cojo, ay. Que somos un doble cojo. Uff, Caleto, mucha pantalla, mucha pantalla. Caleto. Uy, la chilena que no me salió. O sea, ahora la metamos en las pelas que no me salen, ¿no? Pero para encajar goles y hacer el pecho frío, nada. Esto es como los vídeos de antes de la opinión sobre el Barça y sobre la Fórmula 1. Hacer pecho frío, somos los primeros. Pero bueno, chicos, estamos aquí para esto y para muchas otras cosas. YouTube,
lo que ya sabréis. Y yo encantado de teneros a todos. Gracias a todos los que estáis, pues uno piensa que hace las cosas bien. Otros, ¿no? Gol. Cuando no sufrir, ¿no? Bueno, salió, tampoco hizo el truco. El truco es este. ¡Ah! El truco era ese, un centro ajustado, que el otro jugador lo coge bien en el aire. Gracias a eso un 4-2. Es justo para el esfuerzo que hemos hecho en esta segunda parte. Y nada. Aprueben, por ejemplo, si siguen directo, decirme que con este equipo es con el que pienso ayudarle a conseguir cosas, porque se supone que en este año, si jugamos cooperativo de Division Rival o de Squad Battle, los dos nos dan recompensas juntos, ¿no? Y por ejemplo tú, si no puedes fichar a un buen jugador, pues me ayudas a mí, que yo estoy en División octava o novena, y yo te ayudo a ti, porque tú, cuando recibas recompensas, recibes las que me has ayudado a conseguir, supuestamente. Tampoco lo he jugado, así que lo que hablo, lo hablo de oídas. Bueno. Yo lo digo por si él está en mi viéndonos. Uy. La bregada, ¿eh? Bien, el portero Ederson, es lo que tenemos, una cartaza de este fichaje de esta semana. Y con esta cartaza hacemos cosas imposibles e posibles. Bien, haciendo directos en streaming de videojuegos, en Twitch y YouTube, opinando sobre cosas y luego trabajando con eso. Bueno. Siempre. ¿Qué tal? Hacerlo, saber hacerlo. Y nada. No necesitan jugadores nunca, en verdad. Siempre.
los primeros jugadores, por si acaso saque un tiro de calidad, serían posibles rebotes. Porque Ederson normalmente lo parará, pero dejará unos rebotes comprometidos de vez en cuando. Como todos los porteros, por ejemplo, Alisson tiene cositas, Courtois, que es el mejor portero que viven por ahí, tiene sus cosas. Yo creo que tengo jugadores con calidad, por ejemplo, este Gabriel Jesús. Si tienes altas calidades, pues puede hacer un 6-2. En la división de mujeres. En la división mía es una portería de división. Pero para gente que empieza con los jugadores es más que suficiente, ¿no? Gracias a los que están. Y nada. Estoy haciendo aquí división para igual cosa, ¿sabes? Que no estamos haciendo ni fútbol siquiera, así que mucha gente en el TP3, ¿no? Pero bueno, vamos haciendo cositas que son importantes para mí, no para otra gente, y ya está. Los objetivos, siempre tenemos los objetivos que cumplir. Yo, por ejemplo, con mi club, en cuanto él quiera, tengo que cumplir. Lo que tengo que cumplir, a ver, el tema del estadio. Juega competitivo de rival. Estas cosas, ¿vale? Me ayudan a él, o se me ayudan a mí, se ayudan a ustedes, y de todos nos ayudamos. Pues esto es lo que voy a seguir haciendo, y seguir, y seguir, y seguir. Seguir trabajando para este objetivo. Objetivo. 1700 o más puntos para todos. Claro que sí. Y que sea lo posible. Porque objetivo siempre. Si mi gente está, pues está con él. ¿Qué tal? Perdón, pero se nos fue la viñeta de ayer, se nos fue al carril y aquí tenemos otras cosas. Lo dicho, el careto se me ve demasiado en esta viñeta, ¿no? Lo corregiré más adelante, no quiero parar. No he cogido esto en ancho, no me gusta pararlo. Lo que sí voy a poner, creo que por otros lados es lo de los eventos y esas cosas. Vale. Ser tres por un rato nunca está muy mal. En más de 3, ya sería un logro que a la gente le guste. Ya veis que aquí donde ponen 3 son los 3 de espadas. Que me salen a mí, así que yo los pongo para que ustedes veáis que no estáis solos. Eso es lo que decía el síndrome de Ulises, ¿no? Para hacer tambor hay mucha agua.
serie la tenéis en Atlas Player, por ejemplo. Es viejita. Es de Miguel Ángel Muñoz. Como miras que estoy loco, 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 loco. Loco de atrás. Es verdad que estoy loco. Loco, loco, loco. Loco por poderte besar. Pues nada. Después del spoiler y tomándome en serio a este rival. Bueno, es la máquina. Vamos a hacer la máquina siempre. Encajamos el primer gol. Se agitan los limonados. No se preocupen. Recuerdo menos cuando vaya acabando el partido. Recuerda que mi minutero está arriba, a la izquierda. Portero en el penalti. No tengo ni las cosas claras aquí jugando. Que no has parado el penalti. Quedaste de más, ¿no?
Minuto 45, 0-1. Patada, un penalti y un fuera de juego. Grande, el Barcelona nos está ganando. Fran quiere más spoiler. Los que están los tres, gracias por estar. Voy a la dejar así. Otras cosas no. Vale, ahora voy al WhatsApp. ¡Wow! ¡5! Podéis comentar si queréis, o sumaros, o qué sé yo. De repente veo 5 aquí arriba y digo, uy, se me anima la cosa. Pero ojalá me sigan y comenten siempre, ¿vale? Me están mandando aquí 2-0. Contra Fran, seguidor de Barcelona por lo que se ve. Y nada. A los 5. Nos pueden seguir, nos pueden suscribir, comentar lo que quieran. Queremos de lo que quieran, ¿eh? Yo creo que de todo se puede hablar. No hay ilusión, si somos 5, somos 5. Pero bueno, cada uno que haga lo que pueda. Me encantaría. En este partido lo que se está viendo es cómo defender. Que va 2-0, pero ha fallado un penalti y un cerrar juego raro. Estas jugadas que podrían haber sido mucho más, no sé. Es esto, yo soy el que soy, quien quiera seguirnos y comentar puede. Necesitamos vuestra colaboración. No hablo de lo que ustedes opinen. Bien, soy cojo, ¿eh? Jugando y cojo normal, así que soy doble cojo. Doble cojo. Para quien quiera juzgar que lo haga.
estoy aquí para pasármelo bien y yo le digo algo, lo leo en el chat y comento. También que si quiero sumar a la charla, puedo poner el disco. ¿Sabes lo malo cuando no habláis? Que sois supuestamente 5 personas y no habláis ninguno. Espérame aquí, me tomo el pelo, porque fue la super máquina ya. Podéis comentar lo que miráis y si no comentáis pues lo veáis, es lo que yo no pierdo. Y punto. Ahí tenemos lo que tenemos, no lo comento. Un partido perdido por pocos goles, pero que nos hubiera podido haber caído. Los 5 que estáis, no sé si algunos son suscriptores o no. No lo sé. Está Clan, bienvenido. Bienvenido, ¿qué sois? ¿Sois él? Yo hice ya un vídeo que tengo que colgar para YouTube sobre lo que ha pasado en Fórmula 1, lo que ha pasado con el Barça, mi opinión sobre el tema. Mi opinión no lo que ha pasado, sino mi opinión sobre lo que ha pasado. Sencillo, ¿eh? Tengo que valer identidad por lo visto. Nuestro amigo Fran. Bueno, pues ha tenido su minuto de igual en el canal. Pues que es poco lo que quería decir. El tema siempre soy yo el problema, ¿sabes? No son ellos. Ustedes aquí jugando en Division Rival y haciendo las pruebas de hoy, que somos 6. Y nada, seguir aquí hablando solo. Es el tema. Si pongo música porque pongo música, si no por lo que sea, pero bueno. Gracias a Pinquita por su participación en el chat, a los demás aprueben por suscribirse. Y nada, las alertas están, aunque aquí no las tengo, pero por ahí están en otras secuencias. El 26 es... Tenemos a Deco, uy, al Kun Agüero. Este rival sí es de los que vienen la semana que viene aquí. Si hacemos lo de Full Champion, pero es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Hay que empezar a regar. Ponerle más. Que no tiene los jugadores que tiene, nosotros tenemos lo que tenemos. Ni comparación ni nada, sino que hay más.
la antigafa para la televisión mexicana. De algo para que jugamos. Plantillón. Plantillón, plantillón. De nuevo plantillón. Y así estamos. Walker, sacando el balón jugado del lateral, porque no los, los demás están en tareas raras. En tareas raras. Uy, teníamos la oportunidad ahí, pero no la tuvimos en la mano. Somos seis para ver cómo. Yo también voy a llevar con iconos, con esta, con Pogba, con Ali y tal, y compañía, nos meten en apuros. Yo tengo mis apuestas, él tiene las suyas, pero él va con iconos. Con iconos y con nuestro mismo portero. Así que chicos, acaso los machos, a seguir y a hacer por mí. Este partido sufriremos como sufrimos siempre, pero una cosa es jugar eso, que tenemos este partido para aprender a jugar contra un propio ayer con otra plantilla y no morir en el intento. Es el tema de nuestro plantilla. No morir en el intento. Bueno, de 6 pasamos a 2, así de claro lo tenemos, así de fuerte están las cosas. Gracias. Gracias por llegamos a hacer. Estamos por solo, es lo que hay. No podemos aguantar a la gente en el club mucho rato, levantando mal los partidos. Deco, nos acaban de meter un gol. Deco. No sé si es el Deco Baby. Sea quien sea. No me equivoco. Eso es lo que. Tenemos que estar en cuenta. Los espectadores. Van Dice. Me ha gustado cuando éramos ahí. Ahora cuando estamos dos lo veis. Bueno, ha despejado Ederson. Exactamente como yo lo espero. Otro corner. Segundo corner. Plantillón. Hay que tener aquí nuestra amiga. Rival. Es un rival de altura. Rival de altura para hoy domingo. Había que sufrir. En este partido se ha sufrido. Pero es lo que nos toca. Quien quiere estar este, que le cueste. Si me quiere escuchar bien, que le cueste también. Escuchan bien. Estar a este tipo de cosas. Este tipo de rivales. De entidad. De no entidad. Lo que sea, cuando sea y como sea. Como clasificatoria es lo que hay. Debemos sufrir. Yo sí os advierto que esto es lo que tenemos ahora mismo, por lo que luchamos. Mañana, Max,
mejor. Ay, no fue que me pillara la oportunidad de empatar en partidazo. Partidazo, pero nos metamos a un plantillón. Con nuestra plantilla. Buena, pero modesta. Alejandro Monedas. Deco Monedas. Arino Dante. Por pedir. Cuatro, cuatro, pero el modo cero, nosotros vamos cero goles. Pero chicos, esto es lo que hay. Si queríamos ir a fútbol, teníamos que hacer esto hoy. Si hubiéramos hecho. Aquí hemos estado. Bueno. Bueno, no te lo comes. ¿Quién más que la diferencia del Kun? Ah, bueno. Deco, mayonesa, antes que bate. Ya
pierden. Muy interesante aquí. En este y en otros partidos también es lo mismo. Es un debate con lo que tiene, nos puede hacer mucho daño. Bueno, claro, que nosotros tenemos más panel, pero no se puede comparar con los suyos. Todos ellos son muy chicos de todas maneras, pero los ríos como este son mejor en este. Nos faltará nivel, aunque vayamos a punto. Y tal, pero tenemos que ir a la máxima competición aquí en el FIFA. Hay que ir, hay que estar, hay que ver qué se nos está. Hay que conseguir cosas. Hemos sido 5, lo cual me gusta mucho, me gustó mucho. Es un poco de tocar muy con los pies, tanto uno como el otro que tenemos, entonces pues los dos tenemos esa posibilidad. Uno la usa como quiere, el otro también, porque está. 5 goles de Kun en la mayonesa. Es lo que tenemos ahora mismo, yo no me puedo quejar porque es culpa mía. Toda la ropa es culpa mía, no es culpa ni de él ni de nadie, es culpa mía solamente. Me da su oportunidad. Exactamente, dice lo que tenía que hacer, que era que todo el mundo supiera. Pero ahora me pide la conclusión. Si me puede pillar, claro. Si me puede pillar, pues tengo que seguir y montarla. No morir. Morir en un salto, pero hacerlo. Y básicamente mi objetivo ahora mismo. Pues va. Puede cambiar el cantero mismo. Todo el balón que ve con... uff... Adiós. Humillación. Pero no lo teníamos que jugar, ¿no?
Creo que con ese equipo, con ese equipo y con esa eliminación, no lo sé, no lo entiendo. O defendió a Posta o yo soy un gilipollas del barrio. Bueno, chicos, yo ya creo que en este tiempo que estamos, que hemos estado juntos, en esta hora, hemos pasado bien. Y nada, hay que moverse. Vale. Un abrazo. Espero que sigáis por aquí cuando podáis. Gracias.